Buenas tardes. Vamos a presentar los resultados de una investigación sobre acceso a los servicios de salud en el departamento del Meta antes y durante la epidemia del COVID. Este es un proyecto donde participa la Universidad de los Andes y también la Universidad de York en Gran Bretaña, que también ha tenido la participación y el apoyo de la Secretaría de Salud en el Meta. Mirando un poco cuál es la problemática, lo claro es que el Meta ha sido golpeado por el conflicto armado y las poblaciones que han sufrido desplazamiento, pues son poblaciones que tienen más dificultad de acceso a los servicios de salud. También ha sido afectada por el COVID y ha habido un aumento de la presencia de grupos armados en el departamento. Al mismo tiempo, pues ha habido mayor dificultad para la prestación de servicios, de los diferentes servicios, incluido no solo el COVID, sino todos los servicios básicos. Esto hace parte de un estudio más amplio que incluye una encuesta llamada Conflicto, Paz y Salud, COMPAS, que miraba o que mira en diferentes momentos cómo está el acceso a los servicios de salud y otros aspectos, como por ejemplo salud mental, en la población del Meta. Esta encuesta se realizó en el año 2018 en 29 municipios del departamento del Meta y también se repitió en el año 2020 y se entrevistaron 1.309 hogares en todos los municipios del departamento. Como mencionaba, incluía desplazamiento, exposición al conflicto, condiciones de vida, salud mental, salud autopercibida, calidad percibida de la atención, lugares de atención, entre otros. Las características de la población encuestada en términos de sexo, 54% fueron mujeres. En edades principalmente fueron las edades en 31 a 55 años. Si miramos la afectación de los municipios sin afectación, fue el 32%, gravemente afectados, fuertemente afectados fue el 23% y levemente afectados el 22%. A nivel de educación, se distribuye principalmente en primaria, 41%, y secundaria, 33%. Y el reporte o autorreporte de desplazamiento, 42% de las familias habían reportado haber sido desplazadas. En términos de la afiliación a la seguridad social, en ambos grupos, desplazados y no desplazados, es alta, 95%, y en el grupo de desplazados, la mayoría de estas personas están afiliados al régimen subsidiado. Si miramos la población que solicitó servicios cuando estaba enferma, es más alta en la población no desplazada que desplazada y viceversa, la población desplazada, a pesar de estar enferma, pues un porcentaje importante, 29%, no solicitó servicios. Si comparamos los resultados 2018-2020, mirando, digamos, antes y después de la pandemia del COVID, lo que encontramos es lo siguiente. De un lado, en términos del aseguramiento, continúa siendo alto, inclusive aumentó un poco en ambos grupos cuando revisamos 2018, comparamos 2018 con 2020. En términos de la solicitud de servicios, esta solicitud, a pesar de estar enfermo, disminuyó. O sea, en 2018 fue el 20%, mientras que en el 2019, 29% de las personas no solicitaron los servicios de salud a pesar de que estaban enfermos. Y otro dato importante es que el 8% para el 2018 no lo solicitaron dentro de la población desplazada, ¿sí? Reportaron haber solicitado servicios de salud, pero no los recibieron. Este porcentaje fue similar en el 2020. ¿Dónde fueron atendidos? Comparando el 2018 con el 2020,
La mayoría de la población fue atendida o en un hospital o en un centro de salud, puesto de salud, y es interesante ver cómo la solicitud de atención en farmacias o a nivel privado disminuyó si comparamos el 2018 con respecto al 2020, tanto en población desplazada como no desplazada. Razones para no recibir o no solicitar la atención en el 2018, principalmente era porque la persona no consideraba que el caso era grave, pero también llama la atención que el 16% de la población desplazada no solicitó porque consideraba que el servicio era de mala calidad. Lo que es interesante es que para el 2020 el aspecto de calidad se redujo, o sea, las personas consideraban que el servicio era de mala calidad como la razón para no solicitar el servicio, se redujo en ambas poblaciones, desplazados y no desplazados. Con respecto a gastos catastróficos, se considera que una familia presenta gastos catastróficos si utiliza más del 20% del total de sus ingresos en gastos relacionados con la salud, lo que se ve es una tendencia al aumento, pasando de 30% en el 2018, 35% en el 2019 a 37% en el 2020. Muchas gracias, especialmente a las autoridades en el META, Secretaría de Salud, Gobernación, por todo el apoyo que han brindado para este proyecto.